Cristal informa que los contenidos del siguiente programa son responsabilidad únicamente de sus protagonistas. Buenas tardes a todos nuestros cibernautas que están nuevamente allí conectados con Enigma Deportivo a través de la Q Digital. Hoy ya iniciando semana nuevamente con mucho tema deportivo, con lo que sucedió en esta fecha, en esta cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila, el Cali que desafortunadamente cayó en condición de local con Nacional, lo que fue el empate con Junior y Tolima. Pero bueno, antes de irnos con todo ese tema que está hoy como con mucha expectativa, con muchos temas, muchos puntos importantes a tocar, pues vamos a saludar a nuestro grupo y equipo de trabajo. Buenas tardes, Brian, que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, la verdad pues, saludar a los televidentes, a las personas que nos escuchan, nos ven a través de la Q Digital. Bueno, vamos a hablar, tenemos mucha información respecto a la Liga Águila, a la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, que también es un tema a tocar. Y hoy en la mesa pues tenemos una compañía grata. Le doy la entrada pues, para que lo presente. Muchas gracias, Brian. Pues sí, les cuento que pues de pronto si lo ven no lo reconocen ya mucho, pero ahorita que lo escuchen hablar yo sé que van a saber de quién se trata. Pues les hablo de Juan David Ardil Ariza. Vive aquí en la ciudad de Palmira, nació en Cali y pues es un youtuber, está metido con lo de la comunicación y algo muy particular es que es titulado en énfasis en legislación tributaria. Así que pues Juan David, o más conocido en las redes como Juancho, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias David, es para mí un gran honor estar hoy aquí en este programa, la Q Digital, con bastante información hoy del Deportivo Cali, bastante información de la Copa Mundial Sub-20, bastante temática nosotros que tocar el día de hoy y me agrada estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Juancho. Y algo muy particular es que pues un canal que lo creó el 12 de diciembre del 2017 y hoy ya llega a 15.233 suscriptores. Así pues que es un canal muy conocido y pues hoy tenemos la dicha. De diciembre del año 2017. Normalmente hacía este tipo de comentarios deportivos para varios amigos, para gente muy... muy buenos a los equipos de afuera y como me decía un conocido que ya veía el partido con él en el estadio y decía que las victorias las ven por televisión y las derrotas las están viendo en el estadio. Entonces no, yo para mí yo estoy de acuerdo con esas palabras de él, porque ya cuántos partidos lleva el Cali sin
todavía tenía la posibilidad de que lo sacaran. Y un equipo que echó a relajar. Bueno, ya hablando como tal del partido, el Deportivo Cali, como lo decía antes de empezar el programa, me ha decepcionado. Siento un gran tristeza por los equipos del Valle, pero en estos momentos por el Deportivo Cali. No puede ser que la línea defensiva, línea de ataques, no coordinen un juego triangular. Simplemente pelotazos y pelotazos y Dineno buscando agua en desierto. Nunca le llegó una clara y lamentable lo que la imagen que dejó el Deportivo Cali. Y esperemos a ver qué pasará contra el Junior en Barranquilla. Partido difícil. ¿Una opinión de Juan? Bueno, un partido difícil en Barranquilla, pero diciéndole a la hinchada del Deportivo Cali que no es imposible. Recordemos que esto es fútbol y aquí no hay nada dicho. Lastimosamente sí, muy desilusionado de este Deportivo Cali el día de ayer, porque esperábamos ver un Deportivo Cali que abrumara este cuadro Atlético Nacional, porque fue un equipo que fue muy contundente en el estadio Atanasio Girardot, 3-1, vimos un buen funcionamiento de la línea defensiva del Deportivo Cali, y nunca pensamos que el Deportivo Cali se fuera a comportar en esta magnitud en este partido tan importante. La hinchada estaba contenta, el estadio estaba lleno, una fanaticada que quería ver al Deportivo Cali hoy en el primer lugar, y lastimosamente el Deportivo Cali, por su irregularidad, le demuestra a la hinchada totalmente lo contrario. Pues algo que a mí me sorprendió y me dejó muy triste ayer, estuve en el estadio y me dejó frío ese gol, fue que el Cali tuvo muchas posibilidades de gol, pero muchas, y en una que tuvo Nacional, como lo decía al comienzo Juancho, el hecho que tenga 10.000 opciones de gol no quiere decir que sea el favorito o sea el ganador. Ahora, se dice que muchas opciones de gol, pero claras, no les conté más de tres. De tres, no les conté. Nacional tuvo dos claras. El Deportivo Cali tuvo tres claras. Una cosa es el volumen en ataque. Y otra cosa es la efectividad que tenga al llegar al ataque. Allá hoy. El Deportivo Cali no tiene efectividad y ahí es donde los otros equipos le cobran. Diríamos, el Atlético Nacional venía de una derrota 4-1 en Brasil. Este equipo Deportivo Cali tiene más que todo, digamos, escaramuzas más que llegadas de gol. Es un equipo que por momentos muestra destellos, pero es un equipo que, como decimos todos, le falta eficiencia y efectividad. Porque es que el partido quedó 1-0, señores. El partido no lo ganó el Deportivo Cali por haber llegado 5 o 6 veces a portería. El partido va a quedar con triunfo de Atlético Nacional y hoy por hoy, independientemente de que el Deportivo Cali no tenga la mejor plantilla, hay algo que tenemos que reconocer y es que este Atlético Nacional venía muy menguado a jugar hoy al Monumental de Palmaseca. Por eso era la expectativa del hincha el día de ayer y lastimosamente el hincha sale desilusionado del Monumental de Palmaseca. La salida del Deportivo Cali, antes de ya entrar como tal en el juego, la salida del Deportivo Cali a la cancha del Palmaseca, la gente ya conocía el resultado que se había dado entre Junior y Tolima. Correcto. En Ibagué. La gente esperaba un Cali que saliera a por ese primer puesto. No lo vieron. Lastimosamente hubo volumen en ataque con varios jugadores, pero no hubo esa claridad para poner un balón al área. El Nacional tuvo la más clara del partido. Aquí hay algo claro y no sé si de pronto Brian y Juancho estén de acuerdo conmigo. Y es que, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Brian y lo que dice Juancho de escaramuzas, que las opciones claras de gol fue la de Dineno en el palo, una que otra que atajó Cuadrado. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo es que el Cali, después de tener toda la posesión, en total fue el 59% para el Cali, 41% para el Nacional. Están frente al arco, están dentro del área y traen unos pelotazos que los mandan a la tribuna, pasan lejos del arco y son jugadores profesionales y un equipo que ya sabía que si ganaba estaba clasificando. Hay muchas opciones, yo les doy virtud a la defensa del Nacional, pero hay otras que es imperdonable, están frente al arco y la mandaban a la tribuna. Aquí hay que reconocer dos virtudes también, ¿no? Una que es la del Deportivo Cali, que no hizo su trabajo, y la otra que es del cuadro Atlético Nacional, que tuvo jugadores que han estado, diría yo, siempre en una compenetración con el verde paisa, como la figura el día de ayer Daniel Bocanegra, un jugador que infundió respeto en sus compañeros, porque como les decía anteriormente, un equipo Atlético Nacional que viene bastante menguado. Es aquí donde este tipo de jugadores tienen que hacerse líderes en el terreno de juego, y es aquí donde el Deportivo Cali tiene una de las primeras falencias.
porque vemos quién maneja el torniquete del conjunto verde y blanco, y observamos que cuando Carlos Rodríguez no brilla en el fútbol del Deportivo Cali se apaga. Muchos me dicen, Agustín Palavecino, querido Juancho, es un jugador que mete, es un jugador que corre, es un jugador que lucha, y no le desconozco eso, pero es que Agustín Palavecino vino al Deportivo Cali para ser el número 10, vino a ser el reemplazante de Nicolás Benedetti, así Nicolás Benedetti no haya sido ese número 10, y por eso las opciones de gol claras, como decía el compañero acá, no se vieron en el partido el día de ayer. Bueno, ahora vamos a analizar cada uno de los jugadores del Deportivo Cali, cómo fue su actuación el día de ayer. Empecemos con Camilo Vargas. Camilo Vargas, creo yo que no tiene responsabilidad en el gol de Atlético Nacional, la barrera se abre un poco y diríamos que es un arquero que inclusive tapa una pena máxima. Para mí la calificación de Camilo es de 4.5 el día de ayer. Yo la verdad difiero en lo que estás diciendo. Creo sí, que la barrera estaba mal posicionada, porque el balón no cogió un efecto, no cogió una curva como tal. Había un jugador de Nacional aquí y el balón pasó por acá. No sé si estaré yo equivocado, pero yo creo que la barrera estaba mal puesta. Sí, ahí estás en lo correcto, pero tenemos también que mirar la virtud del jugador de Atlético Nacional, que es Hernán Barcos, ¿no? Sí. Es el jugador que corre la barrera y lastimosamente el hombre que está mal parado en la posición. Virtud de Hernán Barcos y falencia de defensa. Ahí, aguantémoslo un momentico. Enlacemos a Camilo Vargas, el gol de Nacional. Ahora le pregunto a usted, Andrade. Andrade es un jugador que venía en mejoría sin lugar a duda, es un jugador que venía en una subida bastante buena, pero lastimosamente el partido de Andrade fue muy malo. Un jugador que llegó tarde a esa pelota, un jugador que inclusive lo mueven en la barrera, es un jugador que la verdad me desilusionó el partido de Darwin Andrade el día de ayer, y para mí es responsable de gran ataque del conjunto Atlético Nacional con ese muchacho Brandon por ese costado izquierdo donde defendió. Por eso les decía que quería enlazar los comentarios que hacía Juancho y Brian con la pregunta de Darwin Andrade, porque es que el jugador que se corre, que se mueve, por donde pasa el balón en la barrera, es Darwin Andrade. Es Darwin en Andrade. Ese gol. Mide 1.76, ¿no? 1.76. No, tampoco es muy alto. Pero, pues uno brinca al cabello. Pero igual, asusta al cobrador de Atlético Nacional. No se puede dejar correr así de un jugador como Barcos. Tiene responsabilidad para mí en la verdad, en la barrera, no brilló en el partido. No, como dice Juancho, venía en alza. Ayer para ni mí, fu ni fa. Para mí, a concepto personal, Darwin Andrade nunca lo he visto brillar al 100%. Un jugador que está con la pelota, se enreda, se la quitan, se le olvida jugar con el balón. Entonces, no, ¿para qué está en la profesional? En Medellín contra el Atlético Nacional lo hizo bien. Muy buen partido. Pero ¿cuántas fechas cuántos partidos tiene un torneo? 20 más estos cuadrangulares. Y siempre lo he visto flojo. Creo que fue de otro mundo, fue otro lugar. En esta liga ha jugado aproximadamente 22 partidos. Ha jugado 22 partidos Darwin Andrade, sí. Si no estoy mal. Bueno, pasemos a De Lorenzi. De Lorenzi, creo yo que es de los mejorcitos en la parte de atrás. Ha sido un zaguero central que se ha venido destacando en los últimos partidos. Vino como una apuesta del conjunto Deportivo Cali y creo yo que ese muchacho le va a dar frutos a este conjunto verde y blanco. Para mí se para bien en la posición, es un jugador guapito, va, lucha, va bien en el cabezazo y eso es una virtud muy importante para un defensa central. Comparto tu opinión. Es un jugador que es estable, tiene rendimiento correcto, muy alto y lo tenemos de defensa. Hace buena pareja, pero por el otro lado, Juan Angulo, la verdad, tengo que hacer dar una opinión. Es por él que hace la falta y se comete. ¿Hubo falta ahí? Hubo falta. Juego brusco. Dudosa para mí. Yo la pitaría porque es juego brusco. Después de eso, la grosería que tiene con el juez no debe de ser así. Lo manotea. Sí, lo pechea, no debe ser así. Angulo es una clase de jugador que como dicen en el barrio, como vulgarmente lo dicen, es muy aletoso, que a todo mundo lo manotea, a todo mundo le alega, sea rival, sea el árbitro. Eso debería ser roja. A ver si cambiamos esa mentalidad de algunos jugadores que se dejan llevar por las emociones y el pasaje del partido y cometen estos actos que simplemente generan e incitan a la violencia. Correcto.
Creo yo que Juan Camilo es un gran jugador, no lo desconozco, tiene una gran fortaleza que es su pegada de tiro libre. Ayer lastimosamente, casi. Sí, casi el día de ayer empata el partido en la campanada final, pero Juan Camilo Angulo algo que tiene que mejorar es eso que dice aquí mi amigo. Es un jugador que por momentos alega mucho, y no en vano Juan Camilo Angulo ha sido expulsado 2 o 3 veces este campeonato. Sí. Ha sido un jugador con un comportamiento que, digamos, en el fútbol es poco ético. Entonces son cosas que tiene que mejorar Juan Camilo Angulo. Algo que me gusta a mí de Juan Camilo Angulo es que cuando Juan Camilo Angulo sale al ataque, el ataque del conjunto Deportivo Cali por esa banda derecha es muy pulsante, mi querido David. Entonces es aquí donde el Deportivo Cali, gran cantidad de los goles que ha conseguido ha sido por el impulso por esta banda izquierda. Hay un partido que yo recuerdo tanto, que una intervención de Angulo, no sé si usted recuerde, 2-1 con Tolima acá en este semestre. Sí, claro. Ese, creo que, no recuerdo si fue el primero o segundo gol del Cali, creo que fue el segundo gol, que Angulo le hace un cambio de frente a Mosquera, que Mosquera la recibe y le hace el centro a Dineno. Para mí, yo ese día yo aplaudí a Angulo y yo dije, Angulo en esos momentos está en un nivel altísimo, porque es que un cambio de frente casi de la mitad de la cancha y no, lo recibe Mosquera en el área. Angulo es un jugador muy técnico, ¿no? Eso no, nadie lo puede negar. Es un jugador que sabe llegar al área contraria, sabe desbordar por las bandas, pero el Cali es solo eso, llegadas por las bandas. Necesitamos juego interno que no se ve, prácticamente no se ve. Pero Angulo es un buen jugador. Creo que lo único que hay que reprocharle es ese comportamiento, como decía aquel compañero, ético, que no está bien que haga eso ante un juez, que es FIFA ante todo, ¿no? Claro, aunque cometió algunos errores. Sí, pero sí, yo he escuchado comentarios, he leído comentarios que dicen que el Deportivo Cali perdió el partido que porque el árbitro ayudó a Nacional. No. Señores, en Medellín, Nacional le han pitado un penal al Tolima, a favor de Tolima, que no era penal. Y ahí, ¿por qué no dicen están robando a Nacional? Sí, correcto. Llegan acá y el árbitro es un humano, se equivocó. Vaya uno a saber si es bien o mal, no lo sabemos, pero se equivocó y favoreció al Atlético Nacional, pero no por eso el Cali perdió un partido. El Cali perdió el partido por su negligencia a la hora del ataque, a la hora de defender. Por eso perdió el partido. Yo la verdad, yo quedé muy desilusionado, no con el árbitro, porque como dice Brian, los árbitros son humanos, se equivocan, y un partido donde el estadio estaba lleno, se estaba jugando pues un clásico, el famoso clásico verde, no, y el era... árbitro tiene cierta presión, pero señores, que el Cali no la metió, y el que hace los goles son los jugadores del Cali, no los árbitros. Sí, eso ya decía, ¿cuántos goles? Sencillo. ¿Cuántos goles anuló el árbitro? Ninguno. Hay un dicho en el fútbol que dice, el que no hace los goles los ve hacer. Y eso le pasó al Deportivo Cali el día de ayer. Exactamente. Un equipo poco eficaz este Deportivo Ahora, Cali. Juego muy sucio. Sí. Y estoy viendo acá que tuvo 6 tarjetas amarillas. Mucho golpe. Aquí mucho tenemos golpe. Que entrar a observar también el estado de ánimo de muchos futbolistas, ¿no? Porque se sacaron varias tarjetas amarillas luego de que Nacional anota el primer gol. Creo yo que Didier Delgado se gana una por alegar una falta que ya estaba dada. Creo yo que es una tarjeta que se puede haber inclusive evitado. Una falta absurda la que tuvo Dineno en la parte de adelante cuando sale y taclea al arquero José Fernando Cuadrado. Entonces son amarillas que tal vez en este partido no duelan, pero el Deportivo Cali de seguir van a hacer cosas que van a perjudicar. ¿Por qué? Si nos vamos tiempo atrás, en aquella final que juega el Deportivo Cali ante Atlético Nacional, ¿cuál fue uno de los factores fundamentales para que el Deportivo Cali no tuviera su equipo completo? La que Nicolás Benedetti y Luis Manuel Orejuela tuvieron tarjeta amarilla, acumularon y no pudieron estar en el partido de la final. La amarilla de Benedetti, que fue una amarilla infantil. Sí, totalmente. Amarilla infantil. Es que a eso es lo que no me voy. Entonces, además de una preparación física que hace falta, técnica, y también hay que ver la parte psicológica, ¿no?, de los jugadores. Saber mantener las revoluciones estables, no dejarse llevar por las emociones. Por eso tarjetas amarillas así en cantidad. 6 para no el son Cali. Buenas, son 6. Y el Atlético Nacional tuvo apenas 3. Bueno, entonces proseguimos hablando de cada una de la ficha titular del Cali ayer. Chará, lo hizo bien porque él reemplazó a Dani Rosero. Lo hizo bien. Chará, por algo es un jugador suplente, ¿no? Por algo es un jugador que está donde tiene que estar. Muchos dicen, venía a ser figura en el Tauro de Panamá. Pero es que estamos hablando del fútbol panameño, amigo. Un fútbol que no cero es visto, competitivo. Un fútbol donde no hay el nivel de exigencia. Tal vez que el fútbol colombiano no sea el gran nivel, pero es un fútbol que
es picantico en la parte de atrás, y se demuestra cuando Hernán Barcos, en una de las pocas llegadas en el primer tiempo Atlético Nacional, logra quitarse la marca como si nada de este muchacho Chará y logra rematar. ¿Y por qué ese muchacho Brandon Caicedo no estaba atento? Si no, era el primero de Atlético Nacional. Ah, en la que deja voltear a Barcos. Sí. Eso tiene un defensa que le falta mucha fundamentación en la parte de atrás. Lastimosamente, Dani Rosero tiene 20 años, ¿no? Tiene 20 años. Sí. Está pelado y todavía puede corregir eso. Pero lastimosamente, los dos defensas del Deportivo Cali, Dani Rosero y ahora este muchacho Chará también, que en el segundo tiempo mete la mano y por poco pone a perder al Deportivo Cali 2-0, vienen haciendo unos bloopers en la parte de atrás que el hincha no está seguro con este par de muchachos. Entonces aquí sí, como decía yo el día de ayer, entre estos dos, que entre el diablo y escoja, porque yo como Pilatos, yo me lavo las manos por ninguno de los dos. Sí, no, y hay algo muy claro y muy puntual, es que el Cali en este semestre ha tenido más claridad en defensa que los torneos anteriores, porque es que antes el Cali, lo que ha sido después del título del 2015, esa defensa era un colador. Totalmente de acuerdo. Esa defensa era un colador. Seguimos, Andrés Colorado. Andrés Colorado, un futbolista que por momentos transita mucho la pelota y debe de aprender de que es un volante de marca, que al él subir, si entra enganchándose dos, tres futbolistas, deja el equipo mal parado. Y si dejas el equipo mal parado, pues va a ser una opción clara de Atlético Nacional. Y lastimosamente ayer el Deportivo Cali lo sufrió dos veces. Debe de calmarse, debe de poner la pelota al piso y de acordarse de que su función es recuperar la pelota y entregarla bien. Por tratar de irse jugando, siempre es que la pierden y es que se dan los contragolpes de Nacional. Correcto. Es que esa posición la cubría Andrés Pérez, ¿no? Anteriormente. Y Andrés Pérez era un jugador que sí sabía lo que tenía que hacer. Tengo que recuperar el balón. Y Andrés Colorado es muy joven también. Sí, tiene 20 años también. Y no sé, como decías anteriormente, antes de iniciar el programa, el Deportivo Cali deja ir algunos jugadores y no trae los refuerzos necesarios para suplir esas necesidades que se van a hacer notorias a lo largo de la liga. Es que la labor de Colorado, y ya vamos para Cristian Rivera, de recuperar balón y despachar, abrir por las bandas, no salir jugando, porque es que si salís jugando vas a dejar un roto en toda la mitad de la cancha y vas a permitir un contragolpe al equipo contrario. Yo creo que no lo quiero decir de milagro, pero por suerte al Cali no le sacaron más de ese gol. Por suerte no le sacó más de ese gol. Sí, claro, porque aquí puede pesar la diferencia de gol en este cuadrangular. Exactamente. No, y que ahora, es un cuadrangular muy apretado. Esa definición de penal de Barcos, tan sobrador. No. ¿No? El Barnulfo Valentierra en Copa Libertadores. No, Dios. Totalmente. Yo creo que un futbolista. El Atlético Nacional queda con los mismos puntos del Deportivo Cali y no pensó que si hace un gol, sirve. Correcto. Entonces, también, yo creo que también le van de cobrar esa... Sí. Esa cobre de penal, ¿no? Bueno, seguimos, Cristian Rivera. Para mí Cristian Rivera es uno de los mejores jugadores del Deportivo Cali. Me parece que se ha vuelto bastión, se ha vuelto un jugador importante. Algo que tiene también Cristian Rivera es que a veces transita mucho la pelota. ¿Qué pasa si Cristian Rivera pierde la pelota? Es que no es que Cristian Rivera lo haga mal, sino es que si el jugador pierde la pelota, el equipo queda sin quien la recupere en la mitad del campo. Y es aquí donde Atlético Nacional sale a jugarle al Deportivo Cali, porque Colorado totalmente del partido, desconectado de Cristian Rivera. Y Cristian Rivera transitando la pelota por momentos, tratando de aguantarla, de demostrar que es mejor que el otro, perdía la pelota y el Deportivo Cali en más de una ocasión quedó mal parado aquí. Pero el trabajo de Cristian Rivera, diría yo, es aceptable el día de ayer. Sí, un jugador que es regular. El rendimiento de Cristian Rivera es un jugador importante en la zona del medio campo para el Deportivo Cali, pero a eso me voy. Entonces, ¿qué le falta al Deportivo Cali para triangular? Él tiene la misma situación de Colorado, que por tratar de salir jugando a la carrera, ¿o será que de como pronto, caballo desbocado, pierden la visión del partido? ¿O será que Pucineri de pronto en los partidos de visitante plantea un juego diferente, con unos roles diferentes para cada jugador, y llega a Palma Seca y les cambia los roles? Porque es que no sé qué pasa con el Deportivo Cali, que de local no cumple lo que sí cumple de visitante. Entonces, llego a pensar que Pucineri le dice, bueno, usted juega acá, pero me va a hacer esta función. Y el local me hace otra función. Entonces, el jugador de pronto, siendo tan joven, se... Es que el Palma Seca, ya te doy la palabra, el Palma Seca en esos momentos se está convirtiendo el comodín para los equipos visitantes. Se está bueno, pero es algo que se está viendo en ese grupo, ¿no? Que los locales no ganan. Entonces, sí. Pero de todas maneras, el Deportivo Cali tenía una oportunidad de oro y la dejaron de ir.
¿Ibas a decir algo, Juancho? Yo creería más que el Deportivo Cali, el técnico, les pide una función diferente a los jugadores. Diría yo más bien es el libreto que pone el técnico contrario a jugar cuando el Deportivo Cali lo hace en condición de local. Porque es que cuando el Deportivo Cali va en condición de visitante, el equipo que tiene que salir a proponer en estos cuadrangulares, Deportes Tolima, Atlético Junior, Atlético Nacional, pero en condición de local, ellos saben que el Deportivo Cali, una de las fortalezas que tenía, era que de local era muy fuerte, porque este Deportivo Cali, algo que le dejó Fernando El Pecoso Castro y Gerardo Cono Peluso, es que en el Monumental de Palmaseca era un equipo bastante jodido. Entonces, ¿qué sucede cuando el Deportivo Cali entra al terreno de juego con el estadio lleno y todo? El otro equipo se repliega en la parte de atrás y el Deportivo Cali parece que se le hubiera olvidado el libreto. No sabe es que jugar según sin espacios. A lo que dices, llego a la conclusión entonces que el Deportivo Cali es un equipo que le gusta que lo ataquen y salir con espacios, más no le gusta crear o no puede crear. Porque lo decías anteriormente, Agustín, el 10 del Deportivo Cali no cumple la función de creador, de armador. Básicamente guerrea, lucha un balón, pero pues no tiene la función como tal de crear y crear y crear. Entonces yo creo que el Deportivo Cali es más esperando que lo ataquen y no ir a construir un juego. Bueno, antes de irnos a comerciales, rápidamente, Delgado. Delgado, es un jugador que hay que trabajar en la parte de la definición. Para vecino. Le falta para ponerse el número 10 del Deportivo Cali. Le pesa. Carlos Rodríguez. Tiene momentos de destello, momentos de crack, pero cuando falla ese momento, no, es un jugador él normalito. Él es desequilibrante, y yo lo he dicho, él es como el Cabrera del América. Si está fino, el Deportivo Cali puede funcionar mucho mejor. Ignacio Dineno. Yo diría que es un peleador callejero, lastimosamente ayer le tocó duro, no le llegó la pelota. Como decía anteriormente yo, un pobre hombre buscando agua en desierto, porque no le llega la pelota. En forma clara, es un jugador que va y la busca, la encuentra, a veces en muchas ocasiones, pero pues ayer lo tenían taponado. Sí, por todo lado. Ayer se vio como Dineno le dice a los futbolistas del Deportivo Cali: muchachos, vamos, salgamos a presionar a Nacional, porque es que estaba solo y así es muy berraco. De hecho, el único que presiona allí es Dineno. Correcto. El único que le dice a los muchachos: vamos, el único que no agacha la cabeza en un gol del contrario. Yo he visto muchos partidos que Dineno al Cali le hacen un gol y Dineno ahí mismo empieza a subir los brazos y dice: vamos, vamos, empuja al equipo. Entonces, yo creo que le falta al resto del equipo para tener más gallardía y ganar los partidos que le ha costado y conseguir los resultados, porque es que aquí no están jugando ni todos contra todos, ni se están jugando un partido. Todos son partidos un de partido finales. Barrio, sí, no, este es un partido que, unas finales. Que tocaba ganarlo el día de hoy y el Deportivo Cali lastimosamente no lo consigue. Creo yo que son puntos que duelen, porque claro, si el Deportivo Cali hubiera hecho la tarea en condición de local ante Junior y Atlético Nacional, hablamos de un Deportivo Cali que en estos momentos tendría 10 puntos y le llevaría, digo yo, más de 4 puntos, porque los otros equipos no hubieran sumado los 6 puntos que tienen ahora. No, estaría muy tranquilo para ir a Barranquilla. Sí, claro. Tenían la opción de clasificar en Barranquilla. Ahora, antes de ir más a comerciales, el Deportivo Cali no gana en Barranquilla desde el 2008. Aunque yo di el dato contra el Nacional que tampoco le habían ganado desde el 2009 y fue y ganó, pero pues hay que ver. Yo creo que gane en Barranquilla. Yo no le creo. Yo personalmente no le creo. Sí, yo sí le creo. Esperemos. Las estadísticas son para romperse. Exactamente. Listo, ya son las 4 de la tarde, 28 minutos, aquí en Enigma Deportivo. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más de lo que es la Liga Águila, Selección Colombia Sub-20 y muchos más temas deportivos. No se mueva, ya volvemos. Parqueadero Roma, carrera 31, número 3069. Carros, motos, con toda la comodidad que usted necesita. Su vehículo bajo techo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfono 284-4025. De lunes a viernes de 7 a 7. No lo olvide, Parqueadero Roma, carrera 31, número 3069. Llega a la Q Digital Fe en Línea, todos los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana, con el padre Johan Gómez Acosta y Arturo Arrieta. Un programa con el apoyo de la Diócesis de Palmira. Fe en Línea por la Q Digital. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. Bueno,
La Q Digital te invita este y todos los sábados de 4 a 6 de la tarde al programa Sonido Afrolatino, con la mejor programación de salsa, música cubana y Latin Jazz de colección. Invita Asociación de Melómanos y Coleccionistas de Palmira. ¡No te lo pierdas! La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano. Por eso a la Q Digital llega EcoQ, un programa para crear conciencia en la necesidad de defender el medio ambiente. EcoQ, con la participación de Damaris Hernández y Gonzalo Uribe Belalcázar, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por la Q Digital. El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos. Mahatma Gandhi. Somos navegantes en un mar llamado vida. Puede estar a veces en calma y otras veces sacudirnos como una fuerte tormenta. Depende de nosotros buscar una luz que nos guíe a un puerto seguro. El Faro, luz, guía y conciencia. El nuevo programa de la Q Digital, martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Conduce Olga Lu. Sueñas con triunfar en la radio y la televisión, estudia en el mejor lugar de mayor experiencia, respaldo y calidad. Instel, la universidad de la voz, formamos profesionales para los medios de comunicación. ¿Sientes que estás en piloto automático? ¿A veces piensas que tu vida no tiene sentido? ¿Que te encuentras en un laberinto sin salida? Te invitamos a ser el protagonista de tu propia historia. Tu canal Consciente. Un espacio para reflexionar y crecer interiormente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por la Q Digital. Alcalde Jairo Ortega Zamboní socializa la programación de la Fiesta Nacional de la Agricultura 2019. El jueves 15 de agosto, gran cabalgata de apertura. El viernes 16 de agosto, super concierto. El sábado 17 de agosto, presentación de los artistas Willy González. No es casualidad que tú y yo nos... El Charrito Negro. Lo que había entre tú y yo, cuestión no olvidada. Jonales Castaño. Una simple relación, amigo. Domingo 18 de agosto, Los Diablitos. Porque el corazón no puede olvidar. Maelo Ruiz. Como me está doliendo ahora. Y Gali Galeano. Llama el amor como lo haces con esos amantes. Lunes 19 de agosto, Los Hermanos Medina. Yo tengo esposa y tu marido. Y Jason Jiménez. No te lo puedes perder. Cuatro de la tarde, 33 minutos. Continuamos aquí en Enigma Deportivo por la Q Digital. Y bueno, antes de seguir el tema de lo que es deportes, vamos a darle la bienvenida a nuestro coordinador del programa, Kevin López. Hola, Kevin, ¿qué más? ¿Cómo vas? David, muchas gracias por esa bienvenida. Tuve un percance ahorita, como cada lunes, cosas personales, pero ya llego siempre a la segunda hora, saludando aquí mi gran grupo de trabajo, las personas que nos están viendo en este momento. Listo, ya analizaron lo que fue el partido de Deportivo Cali. Ahorita vamos a centrarnos en lo que se le viene al América de Cali, ¿no? El partido ante el Deportivo Pasto aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y posteriormente recibiendo a Millonarios. ¿Ustedes se creen? ¿Qué le hace falta al América para poder llegar a una hipotética final? ¿Creen que América todavía tiene chance de poder está llegar a la final? Está con 6 puntos a 4 del líder de Millonarios. Yo diría que a América le haría falta suerte y fe. Que gane los dos partidos. Para poder llegar a la final.
La verdad, para mí, Millonarios le gana a Unión Magdalena en Santa Marta. Bueno, yo no creo que Unión Magdalena vaya a perder los, todos los partidos. Yo creo que... O, como dicen por ahí, le va a hacer la, le va a hacer le la va fiesta, hacer la fiesta. A Millonarios. Le va a hacer la fiesta. Va a hacer ahora, la piedrita en el camino. Antes de mirar ese partido, miremos lo que hizo Millonarios contra Pasto, ¿no? El Pasto me sorprendió porque nunca había... Yo no le había visto un partido a Pasto que saliera a aguantar, a esperar un resultado. Yo no lo había visto, lo vi frente a Millos y perdieron lastimosamente, pero ahora sigue entrando ya Millos Magdalena, creo que no va a perder. Le puede empatar. Juegan en Santa Marta, ¿no? Ah, de Millonarios. Sí. Santa Marta. Aquí hay algo importante. América cierra en Bogotá contra Bogotá. Millonarios. Súper duro. Aquí hay algo importante, es que si Millonarios gana un partido, ya América muere en las opciones. Sí, sí. Porque quedan seis puntos. Si Millonarios gana en Santa Marta... Si Millonarios empata a Unión Magdalena en Santa Marta, América muere. No. Pero con empate, porque no. Le explico a todos nuestros cibernautas. No, pero es que América tiene que ganar. América puede llegar a 12 puntos. Tendría que ganar. América podría llegar a 12 puntos, pero si Millonarios gana un partido, llegaría a 13. Imposible. Millonarios, si empata los dos partidos, América tiene que ganar los dos partidos y tener mucha diferencia de gol. Porque es que el América juega contra Millonarios en Bogotá el último partido. Ah, de hecho. Entonces, si Millonarios empata contra Santa Marta, contra Magdalena en Santa Marta, y el América le gana el Pasto acá, Dios lo quiere y sea así, va a América a Bogotá, pero no, tampoco es que le vea muchos argumentos a la América para ir a ganarle a Millonarios. Pero tiene una oportunidad de jugar y ganarla. Es la final adelantada de la liga. Bueno, pero vamos a ir a la lógica de esto. Si América y Pasto ganaron bien ganado al Unión Magdalena ya, ¿por qué Millonarios, que ha sido el líder del campeonato de un equipo tan regular de la mano de Pinto, no lo va a hacer? Bueno, Magdalena en Bogotá le hizo partido claro y conciso a Millonarios. Magdalena le va a ir a dañar la vista a Millonarios. Le complicó el partido en Bogotá. Ahora, puede ser que de pronto... Ese partido quedó 1-0, ¿cierto? Sí. Millonarios de pronto no está acostumbrado a los jugadores de Millonarios a tanto calor, ¿no? Santa Marta. De pronto puede ser un factor. No digo que es determinante, porque en Colombia nada es determinante, pero puede ser un factor extra, ¿no? A tener en cuenta. Aquí hay algo muy importante, y es que no solo el América, sino los equipos del Valle tienen mucha irregularidad. Mientras que hoy le vemos un partido excelente al, en este caso, el América, el siguiente le vemos un partido que están totalmente desconectados con la realidad. Irregularidad. Yo creo 100%. Que les gusta la presión a los dos equipos. El Cali tenía que ir a ganar a Medellín, a la Nacional, y fue y ganó. El América tenía que ganar en Santa Marta, fue y ganó. Llegó acá, tenía que ganar, ganó. Hay algo que yo quiero mencionar, es que en el grupo B, ¿no? Todos van bien en condición de visitante, pero a la hora en que juegan y reciban a sus equipos en condición de local, algo pasa, ¿no? No sí, solamente con el Deportivo Cali, sino con el Atlético Nacional, Tolima y Junior. Algo está pasando ahí, y pienso yo que el Cali le va a jugar a muerte a Atlético Junior en Barranquilla, tanto también como Atlético Nacional al Deporte Solidario. Kevin, decía yo anteriormente que el Cali no le gana al Junior desde el 2008. En Barranquilla. Hace ya 11 años. 2-1, ¿no? 2-1 fue esa vez. Sí, 2-1. Juancho, ¿cómo es la realidad del Cali para Junior? Viendo el Junior como está en estos momentos y el Cali como está. La realidad del Deportivo Cali ante el cuadro Atlético Junior, la verdad, es incertidumbre 100%. Porque es que el Deportivo Cali perdió el partido que tenía que ganar y que todos lo dábamos supuestamente como ganado. Y se viene un partido, como dice aquí mi compañero, que el Deportivo Cali no gana desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo pasó con Atlético Nacional, pero no ganaba hace 10 años. Correcto. Y este año fue la excepción. Yo como que soy la conexión, ¿no? Para que el Deportivo Cali logre hazañas. Son este tipo de partidos los que el Deportivo Cali juega diferente. No sabemos por qué el Deportivo Cali no juega de igual manera en condición de local, pero creo yo que el Deportivo Cali puede dar la sorpresa. A mí lo que me pone triste, le digo de verdad, es que el Deportivo Cali, habiendo ganado el día de ayer, ganando en Barranquilla, y que Nacional hubiera ganado, Deportivo Cali estaba en la final del fútbol colombiano y dejó escapar una oportunidad que para mí era grandísima. Cali dejó escapar seis puntos lo tenían en ese momento, ya en la posible final. Ayer el Cali tenía el boleto para irse en el avión directico a la final y en primera clase. Correcto. Y no lo logró. ¿Qué le haría
falta al Deportivo Cali para llegar a una final? ¿Ganarle al Junior de Barranquilla y que Tolima y Nacional empaten o que gane el Deportes Tolima? Al Deportivo Cali. Para que el Cali cierre con el Deportes Tolima. El Deportes Cali ganar aquí. Y el empate de Tolima. Yo creo que no, en este grupo no va a haber un ganador ahorita, en la siguiente fecha. Creo que van a ser empates. Creo yo que todo se va a definir en la última fecha. Sí, yo creo. Y la verdad, el hincha del Deportivo Cali le teme más al Deportes Tolima aquí en condición de local. No, pero el partido que hizo en el todos contra todos, a mí me gustó. No, pues es que el hincha del Deportivo Cali le debe temer ya al Cali de local contra cualquier equipo. Es que, como lo decía Kevin en la primera media hora, el Cali se está volviendo el comodín, el Palmaseca se está volviendo el comodín de los equipos visitantes. Porque es que el Cali no está respetando su casa. El Cali ni muchos partidos del todos contra todos lo perdió, nada más miremos el clásico. Un partido que para muchos, para el hincha del Deportivo Cali, refiere mucho ese clásico, o sea, significaba mucho el resultado, lo dejaron escapar. Y de una manera, para mí, desastrosa, porque es que el Cali de día no tuvo un partido excepcional. Fue un partido donde todos estuvieron totalmente perdidos. Entonces, el Palmaseca ya está volviendo, mejor dicho, ya los equipos que vienen a Palmaseca saben que llevan por lo menos un punto ganado. Porque el Cali en esos momentos no está respetando a sus hinchas. Y algo que yo decía muy claro ayer, el Cali llena el estadio, le va toda la hinchada y pierde. Y al parecer como que tiene una maldición, ¿no? Como que se asusta, no sé qué es lo que está pasando. No sé, como decíamos anteriormente, ¿no? Que el Cali como que le gusta más que lo ataquen y no ir a atacar, no ir a crear opciones. Exactamente, el Cali en condición de visitante sale a atacar. Acá en Palmaseca los espera y no debe, y contra Atlético Junior, que es un equipo que te juega y te ataca, y Atlético Nacional también, no debe hacer eso. Porque cambia el libreto totalmente el Deportivo Cali. Una cosa es el Deportivo Cali cuando tiene espacios, otra cosa es el Deportivo Cali cuando el equipo viene a pararse con dos líneas de cuatro en la parte de atrás. Y aquí yo quiero mirar la línea de tres que para el técnico Lucas Pucineri. ¿Cuál fue la herencia que dejó un técnico como Gerardo Cono Peluso? Dos flechas rápido por los lados. Uno era John Edison Mosquera, el otro era Didier Delgado. Nicolás Benedetti flotaba, pero nunca tenía la responsabilidad de ser un volante 10. Y eso fue lo que encontró el técnico ahora Pucineri en el Deportivo Cali. Porque yo no le veo al Deportivo Cali algo diferente del formato de Peluso. Veo la misma manera de llegar, solamente que ahora el Deportivo Cali tuvo una virtud, que tuvo un jugador que en estos momentos está botando destellos como lo es Carlos Rodríguez. Pero es un Deportivo Cali que para mí juega lo mismo del año pasado. Pero ahora, ¿hace cuánto no vemos un Cali con buenos jugadores? Jugadores que realmente, sea un equipo como lo fue el Nacional, campeón de América. Que uno diga, qué equipo, le tengo respeto. No, pero ¿hace es que cuánto? Equipo... En el 2015 ganamos por corazón. Sí, es verdad. Yo desde el año 2009. No veo un Deportivo Cali competitivo. Sí, los dirigentes del Deportivo Cali. No, yo admiro los jugadores, por lo menos en defensa del Cali 2015, Nasuti. El Tano, ¿sabes? Sí, pero, o sea, adelante había muchachos muy jóvenes como lo era Harold Preciado. Y ese muchacho. El que está ahorita en el River. Santo Borré. Y con ese equipo joven pasó vergüenza en Bolivia, pasó vergüenza en Buenos Aires contra Boca. Y vino acá y no hizo nada. Que quiso el Pecoso Castro seguir dándole continuidad a esos jugadores que estaban concentrados en liga, que estaban experimentados en liga, pero no estaban experimentados en torneos internacionales. Entonces fue por esa razón la cual el Deportivo Cali pasó esa llamada vergüenza. No, fue una vergüenza. Yo creo que eso mismo que pasó con el Deportivo Cali en el 2015 está pasando ahorita con el Pasto. Es un equipo que es joven relativamente, con jugadores de experiencia, pero ve la final cerca. Entonces le mete corazón y gana. Eso mismo pasó con el Deportivo Cali. Yo quiero preguntarles a ustedes algo, si ya lo tocaron en el tema ahorita. ¿Ustedes tocaron ahorita el arbitraje del día de ayer? Sí lo tocamos, pero no le damos... No lo analizaron tan profundamente. No, y que hay algo muy claro, y es que el árbitro es humano, se equivoca. Y de hecho, en el partido no se anuló un solo gol. En dos minutos, tres minutos, el árbitro fue amarilla. Pero es que los que votaban los goles que venían los jugadores. Pero para mí esa falta de Juan Camilo Angulo en el gol de Boca Negra no es falta. No, para mí también está en duda. Una entrada fuerte. Sí, un abogado. Es una entrada fuerte, pero claramente Juan Camilo Angulo gana. Es una entrada fuerte. Sí, va el balón. Juan Camilo, venga, va el balón. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. Listo, el árbitro se equivocó y pitó ahí una falta que no era. Pero el árbitro acomodó la barrera. No, el árbitro puso los jugadores en la barrera. El árbitro le pegó al balón. No, en ningún momento. El árbitro estaba atajando ahí el balón. Ustedes vieron las declaraciones de Juan Ignacio Dineno. Sí, pero no. ¿Creen que tenga una posible sanción por esas declaraciones?
seguramente las va a tener. Las va a tener porque aquí todos sabemos que en una cancha dentro de un juego pasan miles de cosas. Tú sabes que si tú te refieres, pero... si tú sabes que si tú hablas de, en esa situación y estás jugando Cali Atlético Huila, no pasa nada. Estás jugando Cali Unión Magdalena, no pasa nada. Estás jugando Cali Santa Fe, no pasa nada. Estás jugando esta vez Cali Atlético Nacional. Pero esta vez, a ver, dice, es muy diferente. Dice Dineno, a ver, Ponce, ¿qué fue lo que dijo Dineno como tal? Así relevante. No, quejándose prácticamente del arbitraje. Del arbitraje. Listo. Pero entonces, es posible que yo decía anteriormente. No es posible que cada partido del Cali le piten algo raro. Anteriormente, al Nacional le robaron un penal, le pitaron un penal en contra el Tolima en Medellín. Y también, o sea, no hay que decir que es que solamente le pitan a favor al Nacional, ¿no? Porque al Nacional también es que le han quitado. Nacional tiene mala fama. Es la falencia. Como siempre lo hemos hablado, lo que decía Pecoso. No, es que, ¿recuerdas las palabras de Pecoso? Sí, claro. El Nacional es el equipo más grande de Colombia. Sí, eso sí. Es el equipo más grande de Colombia. Entonces, cuando hay algo a favor de ellos, los comentarios van a ser, uy, que lo favorecen, que están comprando árbitros. Pero no, el Deportivo Cali perdió por las falencias en sus líneas defensivas y en sus líneas de ataque. Es que hay algo muy claro. Te voy a tomar de ejemplo, Juancho. Tener antecedentes de que siempre te han visto en la calle haciendo cosas no muy productivas, robando, y algún día trabajaste, te conseguiste tu dinero como era y llegas con moto a la casa, ¿qué te van a decir? Se te va a ir el mundo encima. Ah, es que le está haciendo algo malo. Sí, correcto. Entonces, si tenés antecedentes y conseguís algo bien, no van a hablar más de usted. Es que como dice el dicho, crea fama y échate a la cama. Eso es lo que pasa con Atlético Nacional, ¿no? Ha sido un equipo que, lastimosamente hay que decirlo, ha sido ayudado por los árbitros en torneos pasados. Porque sí, Atlético Nacional lo han ayudado muchísimo. Lo han ayudado, pero ¿sabes por qué? Porque el Atlético Nacional es un equipo que llega constantemente a finales. Entonces, se ve más en partidos importantes que lo favorecen. Pero pues no creería yo que los árbitros meten la mano para que el Nacional... ¿O qué árbitro metió la mano para que Nacional fuera campeón de América? Yo no lo veo justamente como Nacional, con Nacional. En muchos partidos, con muchos equipos, se ha visto que los árbitros meten mano. Pero pues... Es con todo, arbitraje en Colombia está en un nivel bajo. Y hay que decir que todos los jueces eran FIFA, ¿no? FIFA. Pero hay que decir algo, y algo que es pertinente. Deportivo Cali no perdió el partido ayer por culpa de los árbitros. Deportivo Cali perdió el partido ayer por culpa de Deportivo Cali, porque es un equipo flojo en la hora de definición. Un equipo que no surte a su delantero, y lastimosamente es que si Dineno no la mete, no la mete nadie. Porque es que entró Fiber Mercado, ¿y a qué entró Mercado? No, es que el Deportivo totalmente. ¿A qué entró Carbonero? No. Lo de Carbonero es horrible el día de ayer. Un jugador que pierde la pelota. Definitivamente Carbonero ya no es que debe ser. Lo que hablábamos anteriormente en otros programas, el Deportivo Cali, el técnico mira al banco, no tiene nada de opciones para hacer cambio. Ayer el banco solamente, ayer nada. Hemos hablado siempre en estos últimos programas que el Cali tiene la titular, pero para el banco, Pusineri mira para el banco, y yo creo que mejor poña que la entrada lo recoge bolas. Porque es que no tiene con qué. Ayer yo miraba el banco y el Cali solamente tenía a Matías Cabrera. Es que vos miras el banco y ves a John Edison Mosquera, ves a este muchacho Kevin Velasco y el nivel de Carbonero, y a vos te dan ganas de ponerte a llorar. Porque es que no ves un reemplazo en el Deportivo Cali. Muchos me dicen a mí, ¿por qué meten a Tolosa? Que es un muchachito que le pesa la camiseta del Deportivo Cali. Porque jugadores como Carbonero, hermano, no la están sudando. No la están sudando en el Deportivo. Es que ayer... Vieron el video que... tuvo el Deportivo Cali, subió en su página oficial después de que los suplentes salieron a calentar la hinchada, como le gritaba Carbonero de todo. Sí, sí, decía, sí. Prácticamente. Y a Mosquera también, porque yo estuve allá y yo veía. Es que jugadores como Kevin Velasco, Jonathan Mosquera, César Amaya, ¿qué otro por ahí? Súmeme ahí a Carbonero. A Carbonero, claro, a Carbonero. Pensé que lo había dicho. Ya no debe estar ni en el Cali ni... Algunos les daría otra oportunidad en otro equipo, pero Carbonero ya que no se ve mal. No, pero pues entonces, si lo sacamos, ¿a quién ponemos? Es que aquí es donde viene el Deportivo Cali, y aquí es donde el director técnico tuvo que haber tomado cartas en el asunto. Yo no puedo creer que la creación del Deportivo Cali en estos momentos dependa de Carlos Carbonero
y el jugador Carlos Rodríguez. ¿Por qué? Porque eran dos jugadores que trajeron al Deportivo Cali a recuperarse. Que estos dos jugadores le han servido al Deportivo Cali más el jugador Carlos Rodríguez que Carbonero, es totalmente cierto. Pero es que lo de Carlos Carbonero se veía venir, porque es que es un jugador que venía hace mucho tiempo con un nivel muy flojo. Y si observamos la jugada donde parte el penalti de Atlético Nacional, el que pierde la pelota es Carlos Carbonero. Deja mal parado al Deportivo Cali, luego ya viene el blooper horrible de Chará, y porque Hernán Barcos le pegó mal. Si no, el Deportivo Cali hubiera perdido 2-0 el partido, que para mí era injusto que lo hubiera perdido. Yo creo que el Cali hubiera, sumando las dos opciones claras que tuvo el Nacional, la que se voltea Barcos y no logra impactar, no recuerdo quién era el que estaba al otro lado. Caicedo. Y en la otra que fue por derecha, no acuerdo si era Hernández que la había pegado. Le pega Caicedo mordida y Vladimir no alcanza. La gente dice, fuera de lugar, pero es que el árbitro nunca alzó la bandera. Vladimir salía, venía desde atrás corriendo. Sí. Sumamos el penal y sumamos el tiro libre. Eso era para que el Cali con el Nacional, no merecidamente, porque no lo merecía el triunfo, se hubiera ido perfectamente 4-0 para Medellín. Perfectamente. No, pues está. Estoy sumando las cuatro opciones claras. No, ¿cómo decir que 4-0, no? 4-0 no iba a pasar, sí, porque entonces, seguramente. Si esos dos balones entran, entró el tiro libre y entra el penal. No, yo lo que sí digo es que si esa primer pelota, un 2-0 de pronto lo merecía, hasta un 2-0, pues. Esa primer pelota del Deportivo Cali que cabecea Juan Ignacio Dineno hubiera terminado adentro, el Deportivo Cali se le va encima. Ese partido hubiera sido otro, claro. Ese partido hubiera sido totalmente diferente, porque el Cali ahí empieza a atacar a Nacional y Nacional se había visto confundido y sin ideas. Bueno, aunque Nacional está sin ideas, porque Nacional le ganó un Cali con un tiro libre, pero si miramos bien. No, pero qué cobro, ¿no? Qué duro. Sí, qué remate. Bueno, entonces aquí hay algo muy claro. Enigma. A los David Luis en Brasil 2014, ¿de acuerdo? Con Colombia. Sí, un taponazo tremendo. Aquí hay un enigma, y es que el problema que tiene en estos momentos el Deportivo Cali es de jugadores, técnico o directivas. Yo creo que es todo. En ese momento los no. Tres. Bueno, en ese momento tres, yo no le voy tres. A echar la culpa al técnico, porque el técnico del Deportivo Cali llegó en enero y tenga el equipo, haga lo que pueda con este equipo. ¿Qué puede hacer? No, pero él pidió a Dineno, él pidió a Palavecino. Bueno, pero yo también tengo algo. Dineno llegó antes de, ¿sí?, de Pucineri. De Lorenzi llegó antes de Pucineri. Palavecino ya llegó después. Fabio Mercado ya llegó después. No, pero lo de Pucineri hay algo que tenemos que tocar, y es que un técnico de fútbol serio no se deja manosear el equipo. Y todos recordamos que Nicolás Benedetti jugó el primer partido contra Bucaramanga. Él sabía de que el refuerzo que tenía que llegar al Deportivo Cali tenía que ser un jugador de categoría, no una puesta en escena como Agustín Palavecino, que el jugador es rendidor, que el jugador marca, pero ese jugador no es volante 10. No, lastimosamente no le pesa la camiseta número 10 del Cali. No, para Agustín Palavecino no es volante 10, pero si vamos a hablar y a comparar con Benedetti, las funciones son distintas. Sí, pero estoy hablando en relación a lo que es el técnico Lucas Pucineri, porque estamos diciendo que no tiene la culpa, y para mí sí la tiene, porque es él el quien mira al equipo con el que va a trabajar. Él dice, este equipo me sirve para trabajar. Pucineri sabía de que estaba afrontando tres competiciones, que todavía no ha empezado la Copa Águila para el Deportivo Cali, pero el Deportivo Cali sabía de que esa plantilla era bajita. Pucineri, a ver, era la primera oportunidad que tendría con un equipo grande, llamado grande, ¿no? Porque para mí grande es Millonario, Nacional y América. Grandes. Son los más grandes de aquí. Entonces Pucineri dice, bueno, me están ofreciendo al Deportivo Cali, yo no voy a decir que no. Estoy dirigiendo al Cúcuta, no, voy para el Cali. Obvio, el nombre del Deportivo Cali pesa. Yo simplemente a un comienzo del torneo yo no veía a Lucas Pucineri como técnico del Cali. No es lo mismo que dirijas un torneo de ascenso que dirijas una liga ya de primera división. No, pero mira que es un técnico que tiene o tenía en el Cúcuta conceptos. Tenía muchas variantes de juego. Pero en el Cali no. Pero no es sé. Que no es lo mismo que usted intente hacer su trabajo a que no te deje, a que te pongan jugadores. Pero es que exactamente, aquí tenemos nosotros que entrar a mirar ese punto de vista. Y es que, Lucas Pucineri decimos que no tiene la culpa, pero sí la tiene, porque es que un técnico de respeto no se deja imponer jugadores. Entonces la culpa ahí la va a tener los directivos que van y buscan un técnico. Es compartida, para mí la culpa es compartida. No se haga respetar. ¿Correcto? Exactamente, bueno. Todos sabemos el por qué entonces el Pecoso Castro salió del Deportivo Cali, por esa misma razón, no sé, cómo manipular el equipo. Bueno, es que el Pecoso Castro también ya estaba como quemado. Al principio
eso pasaba, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Por ejemplo, en la temporada 2016, eso pasaba. Por eso ya el Pecoso Caso se cansó y no siguió más. Bueno, y se nos fue el tiempo y no hablamos. Afortunadamente nos acabó el tiempo. Para todos nuestros cibernautas, rápidamente les recordamos que el sábado juega América Paso en el Pascual. Cali, ese Cali a las 3. Cali Junior el domingo. Igualmente que Junior Cali en Barranquilla, también a las 3 de la tarde. El día, ese mismo. Ah, todos cuatro partidos son el sábado. Tolima Nacional. No, el domingo. El primero. No, Cali juega el domingo. Cali juega domingo. Cali domingo. Y Magdalena recibe a Millonarios. Sábado. Vamos a tener a Juan David por aquí constantemente, ¿no? Gracias, sí, claro que sí. Ah, bueno, aquí espero. Encantado de compartir con ustedes. La selección Colombia sub-20, campeón mundial. Equipo, mano, acá es el equipo más aquí. Ay, sí. ¿De qué colocamos a Juan David? Pongámosle armador. Sí, armador. Sí, armador. Bueno, ¿juega fútbol? Sí, claro. Ah, bueno. Desafortunadamente se nos acabó el día de hoy. Le agradezco a mi equipo de trabajo, a Kevin, a Brian, a nuestro invitado especial Juan David, el famoso Juancho. ¿Nos recuerda su canal, Juan? El canal es Las Crónicas de Juancho, me pueden seguir en YouTube. Hablo del Deportivo Cali, del conjunto americano y la actualidad futbolística del fútbol internacional. Bueno, para el miércoles tenemos temas importantes, ¿no? Se nos viene la final de la Europa League. Sub-20. Y también analizar lo que es la de partido de vuelta en Finalaza. Y el miércoles hay Sudamericana, ¿no? Sí. Y juega la selección Colombia sub-20 también. La sub-20. Alguien que me diga, ¿el Cucho Hernández está jugando? ¿Vino a jugar mundial? Sí. No lo veo. No lo veo. Está perdido el Cucho. Está perdido. Bueno. Hay que mirar también. Ya lo dije. La segunda vuelta de la Copa Sudamericana. Sí. Listo. Ya, entonces, el miércoles Cali visita a Peñarol. Esperemos que haga esta vez un buen partido. Y nada, agradecerle a Oscar Eduardo Loaiza que estuvo ahí en contacto con nosotros. Que ayer le fue mal, ayer le fue fatal en esa copa, en ese torneo de que estamos jugando. Le fue fatal, horrible, tapó horrible. Bueno, muchas gracias a todos nuestros cibernautas. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por aquí por la Q Digital. Muchas gracias. Chao, chao. Una energía, tu vida.